El Día de Muertos está próximo y ya que los panteones estarán abiertos de forma habitual, la Dirección de Servicios Públicos Municipales ha asegurado que ya están más que listos para recibir a miles de visitantes. El director de esta dependencia, Alejandro Meneses Molina, subrayó la gran participación de diversas dependencias a fin de que los panteones luzcan en óptimas condiciones, además de las acciones que se realizarán los días del evento, cuidando la imagen de los recintos, pero también la integridad de los ciudadanos. El funcionario mencionó la gran contribución de distintas direcciones. Sin duda, el trabajo en equipo fue pieza fundamental para realizar satisfactoriamente las labores para estar listos el día de esta sobresaliente celebración. Cabe señalar que si bien el personal de panteones trabajó en la limpieza de los mismos, es responsabilidad de los ciudadanos mantener aseadas las tumbas de sus difuntos. Bueno, de inicio te menciono las de nuestra dirección. Está limpia, que se va a encargar de tener contenedores y o camiones de basura en cada uno de los panteones. Está panteones que están remozando los panteones, dándoles una manita de gato, limpiando pasillos, limpiando áreas comunes. Bueno, aquí es muy importante recalcar que las tumbas, ya lo que es el espacio de la tumba, la limpieza, la pintura y el mantenimiento es competencia de los familiares o de los las personas que viven y que van a visitar a sus muertos. Y bueno, también de nuestras mismas dependencias, Parques y Jardines está apoyando con el desbroce, maquinaria pesada, levantando, ¿cómo se llama esto? Escombro, levantando todas las ramas para llevarlos al relleno sanitario. También por parte de nosotros está participando alumbrado público para más o menos tener ahí alumbraditos los panteones y toda el área cercana a ellos. Imagen Urbana va a cooperar con el barrido manual. Ya ves que se ponen puestos de comida y de varios comercios en el exterior de los panteones. Bueno, y por otras dependencias está Protección Civil, que se va a encargar de toda la seguridad y el buen camino del evento. Seguridad, también la Dirección General de Seguridad Pública, con elementos, van a llamar también a gente de respaldo, como el año pasado, Guardia Nacional y todo este tipo de cosas. Vialidad también monta todo un operativo afuera de los dos principales panteones. Tal como señaló Meneses, se estará dando atención constante para que los panteones y áreas circundantes permanezcan limpios. Sin embargo, invitó a los comerciantes que se establecerán que se responsabilicen de forma individual de la basura que generan y la depositen debidamente en los contenedores destinados a tales fines. Pues vamos a estar, esperamos que... Bueno, y pedimos a los mismos comerciantes que se hagan cargo de su basura, que la embolsen y la lleven al contenedor o al camión de la basura, que no la dejen en la calle, que no la dejen en la puerta del panteón, porque también eso hicieron el año pasado. Va a haber contenedores y va a haber camiones de basura donde van a poder ir los mismos comerciantes y la gente en general a depositar la basura en el contenedor. Día de Muertos tiene una relevancia innegable, además de la detonación económica que se espera precisamente por el comercio que se instala y pensando en ello, Vialidad estará más que presente para que las actividades se desarrollen de forma ordenada. Afuera del de la Cruz se deja exclusivo el carril de sur a norte para la festividad, para que se pongan ahí los puestos de comercio y la gente pueda acceder y salir al panteón con comodidad. Y en el Panteón de las Flores, la avenida Aldama, desde Cazadora hasta la conexión con Morelos, también se deja exclusivo para la gente que va a visitar los panteones. Fiscalización y control son los encargados de brindar los permisos, de limitar los lugares, pintar el lugar que a cada quien se le asigna y se le autoriza
para llevar a cabo su vendimia. Y es que la actividad económica se ha hecho presente desde hace algunas semanas, en donde se empezó a consumir productos como flores, dulces, pan de muerto y demás artículos propios de esta época del año, lo que sin duda es un aliciente para todos los comerciantes de los giros enfocados a Día de Muertos. También se espera una gran derrama económica, todos los comercios que se van a estar poniendo, ¿cuál sería, qué expectativas se tienen en ese sentido? Claro, de hecho, con esta festividad ya se empieza a dar el aumento en el consumo, unos empujoncitos a la economía, porque sí, acude en gran cantidad la gente a los panteones, aparte de que llevan flores, compran flores, también consumen alimentos y bueno, ya hasta se ponen puestos de otras cosas, de enseres y de útiles y de cosas para la casa, y se aprovecha y bueno, pues ahí hay otra oportunidad para darle un empujoncito a la economía local. Agradeciendo atención y difusión para El Salmantino y El Salmantino Radio, Jazz Arciga Martínez.